Muchísimas gracias. Ella toca como a Kenio y otra música con Orquesta Sinfónica Venezuela. Muy bien, muy bueno. Nuestros amigos de Japón han hecho una labor extraordinaria durante 15 años y ellos quieren regalarle a Schubert Ye, a ustedes y a nosotros, la orquesta, un artista que ha estado viviendo durante algunos años en México, en Argentina, en distintos sitios de Latinoamérica. Ella toca el charango, que es un instrumento hecho de la concha del armadillo, de lo que nosotros llamamos el cachicama. Tiene 10 cuerdas este instrumento, y se presentó en la embajada, y la embajada ha querido que nosotros la presentemos esta noche para ustedes. Yo me voy a tomar la libertad de sacar este papelito aquí en mi chuleta, porque su nombre tal vez no me es muy familiar. Se trata de Mari Sano. Mari Sano nos va a interpretar en primer lugar el Carnaval de Culití, que es de su propia inspiración, que es una fusión del folclore de Japón y Latinoamérica, incluyendo Venezuela. Thank you.
bajo las notas de este charango, comenzamos este especial en el día de hoy con nuestra invitada japonesa, profesora de artes marciales y charanguista, Mari Sano. Bienvenida, Mari. Mucho gusto, gracias por la invitación. Estoy muy feliz. ¿Verdad que no queríamos desaprovechar esta visita, esta corta visita que nos realiza a Venezuela? Y en verdad que es un privilegio para nosotros poder compartir no solamente el intercambio de culturas, ¿no? Sino como usted misma se considera una persona del mundo, porque nació en Japón, pero sí, también vivió una época en México, en Argentina. Y sería bien interesante tratar de compartir con los oyentes qué cosas ha aprendido Latinoamérica, qué podemos aprender nosotros de Japón también. Bienvenida, Mari. Muchas gracias. Para mí era fantasía de visitar a Venezuela, sobre todo Caracas. Me interesa mucho música de Venezuela, cuatro, salsa, merengue, ¿no? Y esa movida es muy distinta de Argentina y México, totalmente. Sí, y me abrí mucho cabeza esta vez. Una calor. Sí, una calor y energía muy especial. Muy tropical, ¿verdad? Sí, tropical sí, pero yo pensaba tropical es más para divertido, más que nada, ¿no? Pero aquí tiene más, no sé cómo puedo decir, pasión y energía profundamente. Eso me sorprendió muchísimo. Esa inquietud de venir a Venezuela, sí. ¿También has observado algún comportamiento cultural del venezolano? ¿Cómo manejamos nuestra cultura? Porque de hecho ahorita hay un movimiento, sí, en donde tratamos de rescatar nuestras raíces, que durante varios años se mantuvo eso allí hacia un lado, ¿no? Nos caracterizamos siempre, guiado por los medios de comunicación, a la inmediatez. Lo viejo, nuestra historia, eso lo consideramos como algo de, ya fuera de tiempo, que no nos, sí, importaba. Ahorita sí hay una especie de introspección. Estamos viendo dentro de nosotros mismos. Hace mucho vino un músico de Francia y él se quedó, sí, sorprendido, venezolano. Que él cuando prendía el televisor y entonces veía una cantidad de programas culturales hablando, sí, sobre nuestra música autóctona. Exactamente. Esta es una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, invitación. Y muchísimas saludos a todas las oyentes de Radio Nacional. Amigo de Venezuela, agradezco mucho, muy amable y hasta siempre. Gracias. Por ti seré.
verdad. Ciudad, mar y por último buenas y a las estrellas con muchas amistad y paz. Thank you.